Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y ya sabes que vamos hablando de varios temas a la vez, pero también hemos abarcado temas de conciencia. Esta no va a ser la excepción. Y vamos a hablar de lo que muchos hablan, de lo que es el aura, de cómo nos leen nuestra energía que desprendemos, cómo algunas personas no la ven. Y a veces hasta se ha trivializado, ¿no? En decir, léeme el aura y a ver qué me espera, ¿no? Como si nos estuvieran leyendo el futuro. Antes de empezar con el tema, también quiero agradecer a Chiqui por habernos dejado un gracias. Te lo dije por mensaje, pero te lo digo en este video, que lo que aportaste este canal, que Dios te lo multiplique, lo que aportas para este pequeño cacahuatito. Y sí, en esta vida hay que ser agradecidos por gente que nos ve y le interesan estos temas. Vamos a ir comenzando con el tema que es, ¿cómo puede ser que el aura de una persona se va agotando a la falta de la salud? Qué interesante, ¿no? Esto lo hizo George Richardson y viene en un sitio llamado Prevent Disease. O sea, hay que prevenir enfermedades. Nosotros como seres humanos siempre hemos dicho que somos energía y todo lo que manejamos es energía a nuestro alrededor. En este campo electromagnético alrededor de cada persona se agota en aquellas personas que no tienen la salud. En el mundo antiguo, y estoy hablando por ahí de los 70s, porque ya estamos en pleno siglo XXI y podríamos denominar esas fechas como ya antiguas. Sí hay fotografías, pinturas, también de diferentes líderes espirituales, a través de varias tradiciones, pero hay cosas en común y siempre les han dibujado un halo, no sé si te has dado cuenta, que va rodeando su cabeza, que es conocido como el campo energético o el aura. Hemos visto pinturas de la Edad Media donde dibujan a Jesucristo con una aureola o la Virgen María con la aureola, y quiere decir el campo energético o el aura. Muchos han descartado el aura, especialmente aquellos que decían ser expertos en las ciencias naturales. Sin embargo, conforme fue evolucionando todo esto, pues también empezaron a surgir las cámaras sensibles. Los científicos han sido capaces de fotografiar este campo en algunos aspectos, y estos expertos creen que podría convertirse en una herramienta para usarlo también ya como diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Yo creo que esto es muy interesante, porque obviamente, sí, nos enfermamos de forma física, nos dan nuestro chochito, nuestro medicamento y ya. Tenemos una cura momentánea, a decir verdad, pero ¿qué pasa si realmente se pudiera implementar esto del campo áurico y aplicado a este tipo de ciencia? Sería interesante saber cómo funcionaría en una terapia alternativa, que sí existen. Pero desgraciadamente son pocos los que realmente son serios en estos estudios. El aura representa las energías espirituales, físicas, mentales, así como emocionales. El aura es a menudo vista como una vista de finas frecuencias de colores, donde cada color va definiendo su propia naturaleza y característica individual. La vibración de esta aura es fina y sutil, así es que necesitan de instrumentos finos para empezar con detectar.
No nada más es con decir, porque ya he visto mucha gente inventada, que dicen, ay, mándame tu foto, en un fondo blanco, y soy capaz de leer tu aura. Si no lo pueden probar mejor con un aparato científico, mejor ahórrense a cualquier charlatán que haga este tipo de cosas, porque te puede sacar un choro mareador y tú ahí creyéndote de que es una persona que es capaz de visualizar el aura. Les digo, son pocas las personas que realmente tienen este tipo de facultades y que te lo pueden decir de manera seria y que también hayan estudiado para eso. Y aquí en internet se da mucho, ese tipo de cosas. El aura también conlleva, ante todo esto, una gran cantidad de información. Hay estudios de esto y uno fue publicado en la revista Conciencia y Cognición, que se explica el fenómeno esotérico del aura y campo de energía de la radiación luminosa que va rodeando a una persona como un halo. El estudio explica que en términos neurológicos, la sinestesia se debe al cableado cruzado en el cerebro de algunas personas llamadas sinestésicos. En otras palabras, vamos a explicar aquí, los sinestésicos tienen más conexiones sinápticas que las personas que se denominarían normales. Estas conexiones adicionales hacen que se establezca automáticamente las asociaciones entre las áreas del cerebro que normalmente no están conectadas entre sí. Esto lo comentó el profesor Gómez Milán, uno de los autores que hizo este estudio. Muchos curanderos que dicen ver el aura de la gente podrían tener esta condición, o sea que sean sinestésicos. O sea que ya hay explicación de la ciencia, no es nada más porque me senté un buen día y ya empecé a ver el aura. No, no va por ahí, ¿eh? Efecto Kirlian. Los pioneros de este campo, de hecho, son los Kirlian. Hasta la fecha, cualquier halo alrededor de los objetos fotografiados se les conoce como el efecto Kirlian. La fotografía Kirlian es una colección de técnicas fotográficas que se van utilizando para capturar el fenómeno de descargas eléctricas coronales, o sea, que vienen del cerebro, y lleva el nombre de semión Kirlian. Esto fue realizado en el año 1939. Accidentalmente se descubrió que si un objeto en una placa fotográfica está conectado a una fuente de alto voltaje, una imagen es producida en la placa fotográfica. La técnica también ha sido conocida como electrografía, electrofotografía, fotografía de descarga coronal CDP, bioelectrografía, visualización de la descarga del gas GDV, imágenes electrofónicas EPI. Y también los rusos lo llamaron kirlianografía. Kirlian presentó muchos inventos para hacer estas fotografías y capturar el brillo. Capturó muchas imágenes de él. Con el tiempo, se dieron cuenta que las imágenes varían de persona a persona. Kirlian y su esposa demostraron que sus imágenes mostraban un campo de fuerza vital o una especie de energía que reflejaba estados físicos y emocionales de los sujetos con vida. Estas imágenes podrían ser utilizadas para diagnosticar enfermedades. Ya para 1961 publicaron su primer artículo sobre el tema, y esto fue en la revista de Rusia de fotografía científica y aplicada. El aura de una persona ha sido encontrada que está conectada directamente al nivel de la salud de la persona. Imagínense cómo se pudiera ver una persona con una enfermedad terminal, con un aura a punto de desaparecer, porque la energía se va consumiendo. O sea, es muy importante cuidar los tres aspectos, tanto el físico,
mental, espiritual, y hacer como una especie de equilibrio. Es difícil, pero no imposible. Una persona es considerada saludable cuando su vitalidad física, claridad mental, bienestar emocional, así como energías espirituales altamente positivas, están relativamente equilibradas. Así que es una persona que es saludable en todos estos niveles y tiene una aura más grande y más brillante, y viceversa, en el caso de una persona que tiene mala salud. Un brillo débil alrededor de ciertas partes del cuerpo pueden indicar la presencia de una enfermedad o un trastorno. De la intensidad del brillo, los Kirlian aprendieron a determinar la actividad total del cuerpo, la eficiencia de los diferentes tratamientos, así como el estado de los órganos y sistemas. Hoy en día hay un método que se llama GDB. Es bastante desarrollado y puede ser utilizado para llevar a cabo un análisis general de todo el cuerpo. Las imágenes son cualitativamente y objetivamente interpretadas, reduciendo el riesgo de los errores médicos. La eficacia de los diferentes tratamientos pueden ser detectados individualmente. GDB está basada en las emisiones de luz que van apareciendo en los campos electromagnéticos. Recordemos que nosotros somos como una batería, como una pila alcalina. Cuando tenemos toda la energía, pues funcionamos a la perfección. Cuando no, medio funcionamos. Y cuando verdaderamente ya vamos muy abajo, no estamos ni funcionando ni bien. Si llegara a ser ampliamente utilizado el diagnóstico tradicional, entonces, con esa ayuda, los médicos no solo podrían fácilmente llevar a cabo un diagnóstico común en un momento dado, sino también identificaría las enfermedades que pueden ocurrir en un futuro. En lugar de tantos estudios caros, esta también podría ser otra alternativa, abriendo posibilidades. Esto podría mejorar en gran medida la calidad de la atención preventiva. El aura humana puede cambiar dramática y rápidamente. Se encontró que los objetos que no están vivos no cambian los parámetros de su aura más de un 2%. Los objetos vivos, sin embargo, pueden cambiar dramática y rápidamente su campo de aura. Esto lo proporcionan los científicos con sus herramientas únicas para estudiar la física de la vida y la conciencia utilizando la bioelectrografía. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, el profesor Bunsen en Rusia encontró que las respuestas en el aura Kirlian parecen preceder y aparecen tan pronto como más temprano que los procesos eléctricos en el cerebro durante el proceso de tomar decisiones. En el 2001 se presentó una investigación. Esto fue en el Congreso de Ciencias de la Información, el Espíritu Internacional en San Petersburgo. Parece que un pensamiento aparece en el aura antes que cualquier actividad eléctrica pueda detectarse en el cerebro. Vamos con un punto número uno. Nuestra conciencia es electrofotónica. También parece que las auras de las personas que interactúan con diversos objetos, tales como estupefacientes, cristales, minerales, colores, pueden cambiar significativamente. Los equipos modernos de Kirlian son capaces de cuantificar estos efectos en términos de su influencia en el aura electrofotónica. Parece que el funcionamiento detallado de cada órgano que está internamente en nuestro cuerpo y efectos sobre la salud también pueden ser determinados a partir del resplandor electrofotónico estimulado por grabadora. Todos los objetos vivientes muestran cambios continuos en su aura. Una importante serie de experimentos de un equipo científico coordinados por el profesor Kortorov en San Petersburgo y en Rusia demostró que el aura del cuerpo humano va cambiando, ¿eh? No siempre estamos con la misma energía. Casi exactamente 72 horas después de que alguien parte de esta vida. Parece que, entre otras cosas, no solo el tiempo, sino también la razón de este fallecimiento puede ser determinada en base a estos cambios áuricos, fíjense.
Es interesante observar que en casi todas las culturas de la Tierra durante siglos, la gente observa un periodo de 3 días entre lo que es que ya no exista el cuerpo y cuando en aquellas épocas se usaban que los llevaran a un entierro. Hoy en día, pues hay cremación, pero lenta y gradualmente a medida que más investigación fue llevada a cabo en este campo de fotografía del aura, diferentes tecnologías fueron desarrolladas que ahí afirmaban captar el aura humana o el campo electromagnético. Hay diferentes sistemas, hoy en día, que es el PIP, fotografía de interferencia policontraste, DAS, sistema digital de escaneo del aura, RFI, imaginería de resonancia de campo. Y así, como se sigue. Que pretende capturar el aura humana y también nos ayuda en la detección de los desequilibrios sutiles de nuestro cuerpo. Hay ante esto más ciencia que va validando la actividad sensorial y la conciencia. A pesar de que muchas veces somos conscientes de nuestro actual estado emocional y con sentimientos como sería la ira o la felicidad, los mecanismos que van dando lugar a esas emociones y sensaciones subjetivas que van quedando sin resolver. Investigación brillante por científicos finlandeses han asignado las áreas de nuestro cuerpo que están experimentando un aumento o una disminución de actividad sensorial cuando experimentamos una emoción en particular. Cada una de estas áreas también afecta nuestra aura, para que nos demos cuenta qué tan importantes somos y qué tan complejos somos como humanos y con nuestra energía. Cada parte del cuerpo tiene un lenguaje en cuanto a lo que hacen los órganos, los músculos, los nervios y así como se sigue. Cuando se produce una condición en el cuerpo, en un área localizada, es para ayudarnos a descubrir lo que podríamos necesitar cambiar con el fin de mantener la homeostasis en nuestras emociones, razonamiento mental y vida espiritual. No hace falta decir que en la antigüedad, y sobre todo abocándonos a la medicina oriental, el concepto del aura se entiende bien y es comúnmente aceptado. En las prácticas de Oriente, tanto médicas como espirituales, son inicialmente dirigidas a corregir el aura, es decir, el cuerpo espiritual en lugar del físico. Aquí vienen científicos también nombrados como Beverly Rubik, que ha explorado la idea de un biocampo humano utilizando investigación de la fotografía Kirlian, tratando de explicar la disciplina china del Qigong. Casi siempre esas técnicas antiguas a veces sabían más de lo que sabemos hoy en día. El Qigong enseña que hay una energía vitalista llamada Qi o Chi que impregna todas las cosas vivientes. Los experimentos de Rubik dependían del dispositivo GDB de Konstantin Korotov para producir imágenes que se pensaba que producirían estos biocampos Qi o Chi en los pacientes con enfermedades crónicas, las energías vitalista como el Qi y el Prana, que el Prana son las respiraciones, que nosotros respiramos Prana. Existen más allá del mundo natural. El programa de investigación de anomalías de la ingeniería de Princeton, que también pues, es una universidad renombrada, que floreció durante casi 3 décadas bajo la égida de la Escuela de Ingeniería de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Princeton, también ha completado su programa experimental de estudiar la interacción de la conciencia humana con dispositivos sensibles físicos, sistemas y procesos y el desarrollo de modelos teóricos complementarios para permitir una mejor comprensión del papel de lo que es nuestra conciencia y cómo se establece en la realidad física. Yo también te lo he dicho montones de veces de que todo es energía.
las plantas, los árboles, las mascotas, todo lo que reina en esta tierra, incluyendo el agua de mar, es energía. Los científicos y los investigadores de hoy en día, todo el mundo han confirmado que el asunto, que parece ser sólido, en realidad no es una verdadera realidad. Siempre se ha hablado y desde que se puso de moda la película Matrix, así ha sido. Esta materia que se ve sólida se compone realmente de pura energía que está vibrando en una frecuencia específica que le da propiedades de materia como forma, tamaño, textura, etc. Estos objetos sólidos como una pluma, un libro, un labial, incluso las moléculas, los átomos y las células de nuestro cuerpo, para el caso, en realidad están compuestos de partículas vibratorias de energías llamados electrones, protones, neutrones y partículas aún más pequeñas. Cuando estas partículas van vibrando en su núcleo, un pequeño impulso eléctrico se genera en nuestro cuerpo y de acuerdo con la famosa de la ley de la física, que todo el mundo se lo sabe, que es que cuando hay un campo eléctrico alrededor de un cuerpo, automáticamente se desarrolla un campo magnético. Así que en los pequeños impulsos eléctricos en nuestro cuerpo resultan en formación de un campo magnético. O sea, nosotros, insisto, somos una batería que siempre estamos en constante flujo de energía. Y ahora se le conoció a este flujo energético como el aura, campo electromagnético del cuerpo. Y que todo este universo está conformado de las mismas partículas constituyentes de electrones, protones, neutrones. Significa que todo tiene un aura. Y si seguimos ampliando estas llamadas partículas elementales, vamos llegando al punto en que nos encontramos no solo con pura energía vibratoria, a la esencia misma de estos objetos que se van viendo sólidos. Todo en este universo físico no es más que energía que se conecta con el universo. Si estudiamos nuestros antiguos textos y nos vamos a la India, sobre todo los Yoga Sutras, vamos a llegar a conocer la anatomía sutil de nuestro sistema de chakras. Ya hay muchas figuras aquí, de que van desde la parte de abajo y cómo nos suben los chakras hasta aquí arriba. Que en realidad es un aspecto muy importante de nuestra aura. Espiritualmente podemos decir que el aura es nuestra propia naturaleza del alma, refleja nuestros deseos más íntimos y sentimientos, emociones y demás. El aura es la capa de energía que interconecta a todos los demás cuerpos sutiles y también actúa como una cubierta cubriendo y protegiendo nuestros cuerpos sutiles más refinados, como los cuerpos mentales, emocionales, espirituales, astrales, y nos podemos ir más arriba, ¿eh? Al igual que para nuestro cuerpo físico y para sobrevivir y mantener la salud, también lo que respiramos en esta tierra es importante como es el oxígeno. Juega un papel vital para nuestra existencia de forma similar a las fuerzas pránicas que comúnmente son llamadas prana. Por eso les dije, ya en el respirar estamos respirando vida o energía, que es el prana. La respiración, para que nos entendamos. Que esta energía sutil es requerida por nuestros cuerpos más refinados para funcionar y mantener un buen estado de salud. Los cuerpos también sutiles van controlando nuestra salud en lo físico. Nuestros cuerpos absorben este oxígeno y si lo hacen de forma correcta en el entorno, nosotros debemos mantener nuestros pulmones saludables, manteniendo así nuestro cuerpo físico sano. De manera similar que si queremos que nuestros cuerpos sutiles funcionen correctamente, y absorban las energías pránicas correctamente que necesitamos para mantener un aura saludable. Al igual que para nosotros mantenernos saludables y funcionando bien a nuestros cuerpos físicos, también algunas gentes que no pueden hacer ejercicios pesados, pues salen a caminar, porque también el caminar es un ejercicio. También hay que practicar algún tipo de ejercicio de energía regular y el flujo adecuado de energía pránica en nuestros cuerpos sutiles. O sea, no nada más tienes con irte a caminar a la calle o irte al gym porque está de moda, no. Tanto se cultiva el cuerpo como también tu respiración pránica. Nuestros cuerpos sutiles son llamados cuerpo físico, emocional, mental, espiritual y el último es el astral. Por lo tanto, todo va en un conjunto, no puedes cultivar una cosa mientras no cultivas la otra.
Y es como tener en balance estas cinco perspectivas, ¿no? O puntos. En nuestra aura se compone cinco capas básicas de las que solo podemos ver el cuerpo físico con nuestros propios ojos, ya que vibra con la frecuencia vibratoria relativamente interior y más densa, y el resto de los cuatro cuerpos vibran a una mayor frecuencia. Incluso si es un órgano físico y es eliminado del cuerpo, ya sea, vamos a decir que te salieron piedritas en la vesícula y que va para afuera, pues va dejando una huella que siempre está ahí en el cuerpo astral. O sea, aunque tú lo pierdas, en tu cuerpo está reflejado en el astral como venías originalmente hablando. La mayor parte de la sanación que está destinada a ser enviada al cuerpo físico es primero recibida en esta capa, siendo la curación hecha en las partes previstas del cuerpo astral, y luego el nuevo sello de energía o información es transferida a cada uno de los cuerpos. Y esto explicando ya de la manera más espiritual, pero se han hecho estudios científicos. O sea, estas dos cosas van de la mano. Quien te diga lo contrario, realmente no sabe de lo que te habla. Más bajos que alcanzan el cuerpo físico. Una vez que la raíz de esa enfermedad se retira de la plantilla de nuestro cuerpo físico, los síntomas que aparecen en el cuerpo físico comienzan a desaparecer. La raíz de todas las enfermedades no está en el cuerpo físico, sino lo que es nuestra aura, nuestra energía, es la que está enferma y lo transmuta en dolencias físicas. Ahora bien, y la enfermedad no puede tener lugar primera en lo físico. O sea que tú vienes cargando ya una muy mala energía o has bajado tu vibración por algo y ahora sí que se somatiza en el cuerpo físico, antes de ser traducido al cuerpo desde el cuerpo energético. De esta forma, la energía de sanación enviada por oraciones, ya sea que ores, que tengas una intención, a lo mejor hacer meditaciones de forma cuántica para pedir tu sanación, pues tienes que sanar primero tu energía de afuera para sanar lo de adentro y no al revés. Meterte medicamento que te entretenga la enfermedad y que sea un paliativo y siempre estés en paliativo y vuelvas a recaer. Siempre es recibida primero de la capa más externa del aura, es decir, el cuerpo astral, y luego a los otros organismos. El propósito más importante de lo que es nuestra energía que desprendemos por fuera es el de actuar como un recipiente para contener todos nuestros cuerpos juntos y también para actuar como un escudo que nos va protegiendo de las vibraciones que no son saludables, porque también recibimos vibraciones no saludables y las recogemos como plantitas y no sabemos ni por dónde nos llegan. Así que cuando más fuerte sea nuestra aura, más protegidos y poderosos vamos a ser. Con el tiempo, un mayor porcentaje de seres humanos creceremos en estos conceptos que se van a ir enseñando, sobre todo para empezar a despertar esa conciencia y que se encuentra en un nivel en la Tierra donde podemos entender sin rechazo por qué existen estas energías. A su vez, va a ayudar a la progresión de la salud hasta el punto que se puede trasladar a un dominio de mando en los cuerpos sutiles y que ya no permita que tu cuerpo físico se esté enfermando constantemente. De verdad, creo que les traje un tema que hay que poner en práctica. Hay que poner atención.
a que se siguen estudiando todo este tipo de temas. Y hay que tener en cuenta cómo estar lo más adecuados posibles con estas energías. Y pues también va de antemano ir limpiando todo este tipo de cosas. Bueno, espero que te haya gustado este tema. Por mi parte es todo. Esta fue Presta Sagar y que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario qué te pareció este tema. Y a decir verdad, gracias por sus corazoncitos, con su aporte. Tenemos nuestra cuenta de PayPal que está en este cintillo, nuestro código QR, y solamente si tienes cuenta de PayPal lo escaneas y estás dentro de mi perfil para cualquier aporte que gustes dar. Por mi parte es todo y nos vemos en otro video. Bye bye.